Bienvenidos a Planeta Cero. Hoy os quiero contar la historia de un hombre de nacionalidad japonesa que combatió durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con esto ya os podéis imaginar que nos vamos a uno de nuestros temas preferidos aquí en Planeta Cero, no solo en lo que a mí respecta, sino también sé que a muchos de nuestros oyentes y seguidores les gusta este tema, y lógicamente si hablamos de una persona que proviene de Japón, pues nos vamos a ir a la guerra en el Pacífico, que es un asunto del cual ya hablamos en varias ocasiones aquí en Planeta Cero, y vamos a volver, pero hoy, insisto, nos vamos a concentrar en esta figura, la figura de un suboficial mayor del ejército japonés durante la contienda, concretamente una persona llamada Nobuo Fujita. ¿Quién es este Nobuo Fujita y por qué nos vamos a centrar en él? Bueno, yo no quiero desvelar el misterio, que tampoco tiene mucho. Es medianamente conocido en lo que es el mundillo de la guerra del Pacífico y las batallas entre Japón y Estados Unidos. Pero si nunca habéis oído hablar de él, pues no os voy a desvelar concretamente la importancia, porque sí que históricamente fue un personaje bastante importante. No os lo voy a desvelar de partida, sino que vamos a ir poco a poco entrando en la historia de este personaje, como ya sabéis que me gusta muchas veces hacer de forma cronológica. Así que vamos a empezar con la historia de Nobuo Fujita, que nace en 1911, a principios del siglo XX, lógicamente, como ya os comentaba, en Japón. Y bueno, pues después de tener una infancia y juventud, yo diría que medianamente normales, nada reseñable, en 1932 ingresa en la Marina japonesa. Fijaos, para los que sigáis la cronología de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde la parte oriental, desde la parte de las batallas que comenzaron en Japón y en China, pues prácticamente en 1932, cuando comienzan los primeros escarceos que van a desembocar en la invasión japonesa de Manchuria, con lo cual prácticamente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para Japón, 1932-33, pues en esta época, con 21 años de edad, es cuando nuestro protagonista de hoy, Nobuo Fujita, ingresa en la Marina japonesa. Ingresa en la Marina, pero Fujita siempre tuvo un deseo bastante importante, le atrajo el mundo del aire, y finalmente en 1933, un año después, se convierte en piloto. Es destinado a pilotar aviones, y bueno, esto va a ser muy interesante porque sí que va a tener puestos importantes en la Marina, sobre todo en submarinos, como vamos a ir viendo, pero sus habilidades como piloto le van a llevar a unos puestos pues más que interesantes. Sobre todo, lo vamos a ver, una idea bastante revolucionaria que tuvieron los japoneses, que fueron los aviones desmontables y que viajaban en submarinos, sobre todo pues para patrullas de reconocimiento. Bueno, vamos a ir por partes. Ya en lo que nos interesa, básicamente, puesto que sí que estuvo presente en varias batallas, en lo que fue el frente occidental de la guerra para Japón, con lo que fue ya meterse con China, con el continente, pero fundamentalmente su papel relevante comienza el 7 de diciembre de 1941. Y supongo que si habéis prestado atención a la fecha, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, que es el famoso ataque japonés a Pearl Harbor y lo que va a ser pues la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En este bombardeo a Pearl Harbor, en este ataque a Pearl Harbor, nuestro protagonista de hoy, el suboficial mayor Fujita, está a bordo de un submarino en el cual estaba asignado como tripulación de este submarino, que era el I-25. Y concretamente, ya os comentaba, su puesto como piloto, él se dedicaba
a pilotar un hidroavión desmontable que se llevaba en este submarino, y bueno, pues básicamente lo que hacía era misiones de reconocimiento. Ya sabemos que, bueno, quizá las misiones de reconocimiento más reconocidas, más radiadas, pues son las de los aviones que iban a bordo de los portaaviones, pero en este caso pues también existía esta posibilidad de bueno, pues planeadores que eran desmontables, se llevaban en los submarinos y bueno, unos minutos se armaban las piezas y el hidroavión pues se dedicaba a hacer su misión. Este era el cometido de nuestro protagonista, de nuevo Fujita. Bien, este día, el día de Pearl Harbor, resulta que finalmente, a pesar de que esta era la misión que tenía, pues no pudo volar, su hidroavión no pudo acometer su función porque, bueno, pues cuando fue a montar las piezas se dio cuenta de que el hidroavión no estaba en condiciones, no había sido acondicionado de manera suficiente como para volar y llevar a cabo la misión con éxito, así que finalmente Nobu Fujita se tuvo que quedar en el submarino pues haciendo otras muchas funciones. Pero lo cierto es que una vez que ya bueno, pues comienza la guerra propiamente dicha contra Estados Unidos, Fujita va a tener muchísimas misiones y muy importantes. Insisto, el bombardeo por Harbor, que se produce a finales de 1941, bueno, pues ya en lo que va a ser principios del año siguiente, de 1942, el suboficial Fujita comienza a realizar misiones de reconocimiento sobre Australia y Nueva Zelanda. Todo esto durante los primeros meses, insisto, del año 42, enero y febrero y marzo también incluso. El avión que pilotaba, por si tenéis interés o queréis buscar algunos datos sobre él, este extraño avión, hidroavión desmontable, era un Yokosuka E-14. Este era el nombre del... o la nomenclatura de este avión. Los estadounidenses pusieron un curioso nickname, un apodo a estos aviones, a estos hidroaviones desmontables, los llamaban Glenn. Así que bueno, podemos decir que Fujita efectivamente pilotaba uno de estos Glenn, que tampoco es que fueran una completa amenaza ni pues cundiera el pánico entre el ejército estadounidense cuando vieran uno de ellos, puesto que simplemente, insisto, eran aviones de reconocimiento fundamentalmente, aunque vamos a ver que bueno, pues en algunas ocasiones se podían modificar para otros cometidos. De esta manera, Nobu Fujita realiza pues todas estas misiones entre enero y marzo del 42. Y ya llegada la primavera, bueno, pues se le encarga una misión bastante importante, que va a ser el primer reconocimiento sobre lo que es la tierra de Estados Unidos continental. Y va a ser concretamente el 28 de mayo de este año 1942, Fujita se le encarga que haga un reconocimiento sobre Alaska. Lo que se está preparando sobre Alaska no es una invasión propiamente dicha del territorio de Alaska, sino de lo que son las islas Aleutianas, bueno, que en cierto modo también pertenecen a Alaska, las Aleutianas, que son parte de los Estados Unidos. Si recordáis, hace algún tiempo hicimos ya algún programa, concretamente uno dedicado a esta invasión sobre la isla Attu, que fue el único territorio estadounidense invadido durante la Segunda Guerra Mundial, y fue precisamente después de este reconocimiento que nuestro protagonista de hoy, Fujita, hizo sobre toda esta zona, fue cuando los japoneses finalmente invadieron concretamente dos islas de las Aleutianas de los Estados Unidos. Así que fijaos, si queréis retomar aquel podcast que hicimos sobre Isla Attu, sobre la invasión japonesa sobre estas islas Aleutianas, bueno, pues aquí veis la importancia de nuestro personaje, que hoy, que insisto, va a ir más allá, porque esto tan solo es el comienzo. El propio Fujita era un individuo con bastante iniciativa y creatividad, y no solamente era un suboficial mayor bueno, pues que llevaba un avión de reconocimiento, sino que comienza a sugerir algunas operaciones al alto mando, operaciones que son tomadas en consideración. Aunque en un momento dado pues no todas se lleven a cabo, pero comienza a sugerir ataques sobre lo que es la mainland de los Estados Unidos, no solamente Pearl Harbor, bueno, pues esta invasión de las Aleutianas, no, él sugiere que la costa este de los Estados Unidos, estamos hablando de California, de Oregón,
debería de ser atacada, en principio con bombardeos, y también fija un objetivo que podría ser prioritario, como es el canal de Panamá. Son todo ideas que surgen de la mente de este personaje, de nuevo Fujita. Bueno, lo del canal de Panamá, aunque se estudia esta posibilidad, finalmente no se va a llevar a cabo, pero, y seguramente en este punto muchos os vais a sorprender, sí que finalmente Japón estudia la posibilidad de atacar California y atacar algunas zonas del estado de Oregón, todo en la costa oeste de los Estados Unidos, y efectivamente estos ataques se van a llevar a cabo. ¿Y qué mejor para llevar a cabo estas operaciones? Pues que la persona que directamente lo sugirió, este piloto, este suboficial mayor, nuestro protagonista de hoy, Nobuo Fujita. De esta manera, el 9 de septiembre de 1942, a primera hora de la madrugada, se encomienda a Fujita el bombardeo de varias localizaciones en el estado de Oregón, en la costa oeste de los Estados Unidos. A las 6 de la mañana, el famoso I-25, el submarino en el que estaba destinado Fujita, emerge frente a las costas de California, y en menos de una hora, en un tiempo récord en este caso, se van a montar todas las piezas del famoso Yokosuka E-14 del Glenn de reconocimiento de Nobuo Fujita. Fujita, como solía hacer en casi todas sus misiones, toma con él su sable samurái, su katana familiar de más de 400 años, sube al avión y en este caso le va a acompañar un joven oficial de nombre Okuda Soji, que no va a pasar tanto a la historia, puesto que en futuras misiones sí que va a ser abatido y va a fallecer, con lo cual, bueno, pues no va a pasar a la historia de manera tan mítica, ¿no?, como sí que lo hizo Nobuo Fujita, que acometió todas sus misiones y regresó de vuelta siempre sano y salvo. Bueno, pues estos dos personajes, Fujita y Soji, suben a este Glenn de reconocimiento que, como os comentaba antes, pues para la ocasión es modificado. Y es modificado hasta el punto de que se le cargan 154 kilogramos extra de bombas incendiarias. Va a ser un bombardeo en toda regla. Los objetivos se van a tomar en torno a la localidad población de Brookings, os lo comentaba antes, en el estado de Oregón. Bueno, el alto mando japonés sabe que hay algunas instalaciones militares, pero fuera de lo que no es un objetivo realmente fundamental en este caso para la guerra, fuera de todo esto, lo que se pretende es llevar el miedo a los Estados Unidos, llevar el miedo hasta el punto de saber que aquí están los japoneses y que pueden en cualquier momento bombardear con estos submarinos que aparecen de la nada, cruzan el Pacífico como si nada, nadie los detecta y emergen junto a las costas de los Estados Unidos y con sus bombarderos desmontables pues pueden realizar este tipo de misiones. Así que este era el mensaje, ¿no?, llevar un poco el miedo hasta los Estados Unidos. Lo cierto es que tampoco es que la misión fuese no fue demasiado profunda ni causó unos estragos especiales. Provocaron dos incendios en los bosques de Oregón, cerca, insisto, de la población de Brookings. Dos incendios que, fijaos hasta qué punto llegaron, que simplemente se llamó a los guardabosques y los guardabosques los apagaron. No llegó la cosa más. Y su objetivo fundamental, que era una zona de residencias militares, también es alcanzado. Y bueno, pues se reporta cuando llegan a Japón que efectivamente han alcanzado un objetivo militar. Lo que pasa es que lo único que han conseguido destruir pues es una cancha de baloncesto, que es donde caen estas bombas incendiarias, en lo que son los recintos de militares. Bueno, pues básicamente las bombas caen en una cancha para jugar a baloncesto, y es el único objetivo, si podemos entrecomillar, militar, que es alcanzado en este bombardeo. Poco después, unas cuantas semanas después, el 29 de septiembre, 20 días después concretamente, también de 1942, se produce
otro ataque, nuevamente, bueno, misma metodología, submarino que emerge, el Glenn que se monta en tiempo récord, y de nuevo Nobuo Fujita pues lanza un ataque contra más objetivos en la zona, en algún lugar de Oregón. Y digo en algún lugar porque este ataque del 29 de septiembre nunca fue confirmado ni reportado por los Estados Unidos. Nunca se reportaron daños en ningún lugar, así que pues no está muy claro dónde sucedió este ataque. En Japón sí. En Japón, de hecho, este figura como el segundo ataque que se llevó sobre suelo estadounidense, sobre lo que es la mainland estadounidense. Pero, en fin, insisto, no, los Estados Unidos nunca lo reconocieron, así que no sabemos si es más una especie de propaganda, en este caso, una victoria propagandística, el hecho de haber lanzado este segundo ataque también con éxito, o simplemente pues fue un ataque que efectivamente aconteció y los estadounidenses quisieron tapar. No sabemos muy bien qué es lo que sucedió en este segundo ataque, solamente que efectivamente Japón lo reporta. Hay que decir que estos dos únicos ataques, junto con otro pequeño bombardeo infructuoso que sucede en Alaska, más o menos durante esta misma época, septiembre del 42, pues son los únicos ataques confirmados que sufrió en... Bueno, este segundo os decía que no, pero el pequeño bombardeo, que fue totalmente infructuoso, insisto, ningún tipo de destrucción, no sucedió absolutamente nada en Alaska, y sobre todo el primero, el del 9 de septiembre, el famoso bombardeo en el que se destruye la cancha de baloncesto y hay un par de incendios, pues son los únicos ataques con bombas sobre lo que es la mainland de los Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. De ahí lo que os comentaba al inicio, la importancia de este personaje, de Nobuo Fujita, que va a tener el honor de ser el único bombardero, el único personaje, bueno, junto con su compañero en este caso, el oficial Shoji, aunque ya os digo, Shoji mucha menos importancia, porque no fue ni mucho menos el cerebro de estas operaciones, que fueron todas ideadas por Fujita, e insisto, más tarde pues fallece en alguna otra misión individual, con lo cual al final parece que todo el reconocimiento se lo va a llevar Nobuo Fujita. Y hasta aquí un poco la historia y más interesante y más importante de Nobuo Fujita. Hay que decir que a medida que Japón comienza a perder terreno en esta guerra contra los Estados Unidos, pues hay otras prioridades, y desde luego atacar la mainland de los Estados Unidos o crear este miedo, porque el ataque ya veis que no fue demasiado extenso, pues las prioridades pasan a ser otras, prioridades defensivas y sobre todo, en el caso de los aviadores, bueno, pues crear la confusión y destruir los más objetivos posibles. Y aquí es cuando surge la famosa figura de los kamikazes en Japón. Figura importante para Nobuo Fujita, ya que aunque a él nunca se le pidió o él nunca se ofreció como uno de estos pilotos suicidas, pues su habilidad para manejar cualquier tipo de máquina aérea, de cualquier avión, le hizo pasar a tener un puesto bastante importante, y es que comenzó a ser instructor de kamikazes. Se necesitaban nuevos valores, nuevos jóvenes que tuvieran las agallas para llevar a cabo estas misiones suicidas, y lo que hacía Nobuo Fujita era instruirlos a todos ellos. Es un puesto que alcanzó a partir de 1944, e incluso durante esta época, insisto, Fujita era una mente inquieta. Él comenzó a pensar que lo que se podía hacer para frenar el irremediable avance de los Estados Unidos hacia la mainland de Japón, en este caso, y el final de la guerra con victoria para los estadounidenses, pues él pensó que se podían frenar con iniciando lo que tenían que ser bombardeos químicos. Arrasar, básicamente, ciudades estadounidenses, bien fuera en algunas islas, como podía ser en Hawái, o incluso directamente ir a la mainland, en Alaska, de nuevo volver a lo que es la costa este y lanzar bombardeos químicos. Eran las ideas que tenía Fujita. El problema es que el alto mando en este caso ya no tomó sus ideas en consideración, básicamente porque no había medios. Japón tenía que defenderse a toda costa, no solo por un lado, no solo por la parte oriental, sino también por la occidental,
porque bueno, pues Rusia comenzaba la guerra contra ellos también, ya que antes no estaban en guerra. China recupera terreno. Estaba claro que Japón perdía terreno por todas partes, ya no había medios. Podemos hacer un poco la traslación a lo que le sucedía a Alemania, ¿no? El teatro de operaciones europeo, que tenía una guerra por ambos flancos que parecía imposible de frenar y no tenían medios para crear más armamento. Así que finalmente, pues estos planes para los bombardeos químicos de nuestro personaje de hoy, de nuevo Fujita, pues se ven completamente cortados de raíz y se verán totalmente cortados e imposibles de retomar cuando en septiembre de 1945 finalmente Japón se rinde. Se termina la guerra, decepción para Fujita, decepción lógicamente para todos los japoneses, pero hay que rehacerse y hay que ver qué hacemos a partir de ahora, después de la guerra, iniciar una vida como civil, es lo que hizo el señor Fujita. Y tras la guerra comienza pues una carrera bastante exitosa como comerciante del sector metalúrgico. Bien, durante todos estos años, Nobuo Fujita, yo creo que comienza a pensar que aquellas acciones bélicas y su gran agresividad, su gran idea de bombardeos, destruir ciudades, comienza a pensárselo mejor. Yo creo que también, después de ver lo que supuso una destrucción masiva, en este caso, en Japón, tras lo que fueron los ataques atómicos de Hiroshima y Nagasaki, pues en este caso Fujita comienza a pensar que bueno, todo este odio hacia los estadounidenses que había durante la guerra debe dejarse a un lado, hay que rehacer la vida de alguna manera. Estamos hablando ya de una persona de más de 40 años, de más de 50 años, cuando llegan los años 60. Y llegamos a los años 60, cuando yo diría que se va a producir el giro completo en la vida de nuestro amigo Nobuo Fujita, lo que se va a venir a conocer como la redención del bombardero solitario, de Nobuo Fujita, de esta única persona que parece ser que bombardeó la mainland de los Estados Unidos. 1962, 20 años después de aquel glorioso, bueno, glorioso para él, porque la verdad es que tampoco, insisto, no es que causara demasiados daños, pero bueno, aquel glorioso, si lo podemos entrecomillar, bombardeo del 9 de septiembre de 1942, el 20 aniversario, y curiosamente al señor Nobuo Fujita le llega una invitación desde los Estados Unidos, desde Oregón, desde la ciudad de Brookings, ¿sí? El lugar que el propio Nobuo Fujita había bombardeado 20 años atrás. Claro, no, él no tenía muy claro qué era esta invitación. Una invitación para visitar la ciudad en el 20 aniversario del bombardeo. Incluso se puso en contacto con las autoridades japonesas para ver qué debía de hacer al respecto de esta invitación, porque lógicamente, ¿por qué? ¿Por qué Brookings invitaba ahora al señor Fujita? Las autoridades japonesas se pusieron en contacto con los Estados Unidos, concretamente con las autoridades de Brookings, para ver qué sucedía y les aseguraron que era una invitación de lo más cordial. No iba a ser juzgado como criminal de guerra, que era una de las mayores obsesiones y temores de Fujita, aterrizar en suelo estadounidense y que directamente se le condenara a la pena capital o cadena perpetua o vaya usted a saber qué, por haber sido el hombre que 20 años atrás bombardeara Brookings. No fue así. Y es que resulta que esta es una localidad, esta localidad de Brookings, en la que parece ser que nunca sucedió nada reseñable, más que ser la localidad que sufrió el único bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, insisto antes, en lo que decía antes, en la mainland de los Estados Unidos. Y por eso Brookings, Oregón, pasó a la historia. Y lógicamente, el hombre que los hizo pasar a la historia fue este suboficial mayor japonés, Nobuo Fujita. Así que Nobuo Fujita fue recibido durante una curiosa celebración que se hizo 20 años después del bombardeo. Fue recibido como una especie de héroe. Fue el hombre que hizo que esta ciudad pasara a la historia de los Estados Unidos.
Hubo desfiles, hubo reuniones con veteranos del ejército estadounidense, de naturales de la ciudad de Brookings. Incluso Nobu Fujita pudo reunirse con la pequeña comunidad nipona que había en la ciudad de Brookings. Y bueno, hay que decir que los japoneses sí que sufrieron. Los japoneses que residían en Estados Unidos en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, sí que realmente sufrieron las consecuencias de la guerra y de estos bombardeos, o de este bombardeo, y sobre todo los de la costa este, que era básicamente donde estaba la mayor parte de la población japonesa, de origen japonés, que residía en Estados Unidos por aquel entonces. Hay que decir que en Estados Unidos hubo campos de concentración, pero campos de concentración al más puro estilo de los que siempre nos ofrecen, como los que la Alemania nazi tenía en ciertas partes de Europa. Campos de concentración con condiciones muy duras, donde se producían todo tipo de abusos, violaciones, asesinatos indiscriminados. Sí, está claro que el bando ganador pues nunca nos va a hablar de todo esto, pero en Estados Unidos hubo muchísima crueldad contra el pueblo japonés en aquella época, en aquellos años. Lógicamente, nadie está libre de pecado en este caso. Siempre intentamos poner a la Alemania nazi como un ejemplo de barbarie por sus campos de concentración, pero también había gulags en Siberia, en Rusia, y todos estos campos de concentración que también había en Estados Unidos. Así que bueno, son acontecimientos que sucedieron durante la guerra y que desde luego, aunque no hayan sido tan conocidos, no debemos de olvidar. Insisto, Nobu Fujita también se reúne con la comunidad nipona. Algunos de ellos sufrieron estando en campos de concentración. Y bueno, fijaos hasta qué punto llegó el reconocimiento a esta persona, que el señor Fujita decidió regalar su famosa katana, su famoso sable samurái, el sable samurái que tenía más de 400 años y que había pertenecido durante todo este tiempo a su familia, con el cual siempre se subía a su avión Yokosuka E-14, a su Glenn, pues lo regaló, lo dio. Bueno, fue una donación que hizo al pueblo de Brookings. Fujita estuvo muy cerca de esta localidad y bueno, estuvo realizando muchísimas tareas, en este caso humanitarias, donaciones, recaudando fondos. Por ejemplo, fomentó en los siguientes años fomentó intercambios de estudiantes entre lo que eran las escuelas que había en Brookings y en Oregón en general con Japón. Hubo muchísimo tránsito de estudiantes de un lugar a otro, todo ello fomentado por Nobu Fujita. Incluso en los años 80, 1985 concretamente, recibió una carta de agradecimiento por todos los esfuerzos que estaba haciendo para acercar las comunidades o las dos naciones, Japón y Estados Unidos. Recibió una carta de agradecimiento del presidente Ronald Reagan, insisto, en 1985. Y su redención total yo creo que llega cuando en 1992 pues decide, ya con 81 años, un anciano, Nobu Fujita, decide plantar un árbol justamente en el lugar donde cayó aquella bomba que, si recordáis, destruyó una cancha de baloncesto. Pues justamente en este lugar, además curiosamente coincidiendo con el 40 aniversario de lo que fue el bombardeo, en 1992 planta este árbol. Incluso también una de sus últimas actividades fue recaudar fondos para hacer una nueva biblioteca también en Brookings. Todo actividades relacionadas con esta localidad. Así que Fujita, pues básicamente lo que hizo en esta época fue estar prácticamente a caballo entre su Japón natal y Oregón, esta costa este de Estados Unidos sobre la que tanta violencia y tanto odio en su día quiso descargar con sus bombas. En 1997, y para finalizar ya la historia de Nobu Fujita, se le concede la medalla como ciudadano honorario de la ciudad de Brookings. Sí, el personaje que pilotó este avión, este Glenn, y con el que intentó destruir la misma ciudad,
45 años antes, pues en 1997 se le concede este honor, esta medalla de ciudadano honorario. Muy pocos meses después, concretamente el 30 de septiembre de 1997, finalmente nuestro protagonista de hoy, Nobuo Fujita, fallece con 85 años en la ciudad de Tsuchiura, lógicamente en Japón. La historia no va a acabar aquí, y es que la gran ironía del destino es que finalmente, en octubre de 1998, su hija Yoriko lleva sus cenizas hasta un lugar emblemático para él, y es el lugar donde unos pocos años antes había plantado este árbol y donde muchos años antes, 46 años antes, Nobuo Fujita había descargado aquellas bombas incendiarias. Así que los restos, las cenizas del suboficial mayor Fujita descansan hoy en día justamente en ese lugar en el que sus bombas incendiarias sacudieron la mainland de los Estados Unidos por primera y única vez durante la Segunda Guerra Mundial. No deja de ser una historia curiosa la de la redención de Nobuo Fujita. Hay que decir que, os lo comenté ya en varias ocasiones, sobre todo cuando hablamos de toda la contienda bélica que sucedió en el Pacífico, sobre todo entre Japón y Estados Unidos, hay un lugar emblemático a visitar en Tokio. Siempre que hablo de lo que es la guerra en el Pacífico, os lo recuerdo y recuerdo lo que fue mi visita cuando estuve en Tokio al Museo Jushukan, el Museo de la Guerra de Tokio. Es un museo en el que se habla de lo que son todas las guerras en las que se vio envuelto Japón durante toda su historia. Guerras, por cierto, todas ellas que ganó. La única guerra que perdió fue, curiosamente, la Segunda Guerra Mundial. Y en el Museo Jushukan, lógicamente, hay una sección enorme sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, desde los primeros años 30, las primeras incursiones en Manchuria, su extensión por el continente, y lógicamente también pues todo lo que derivó en el ataque a Estados Unidos y la guerra contra Estados Unidos. Muy recomendable de ver, sobre todo desde la visión nipona, que es la visión que nunca se nos ofrece en Occidente, porque ya os puedo asegurar que las cosas no son exactamente, ni mucho menos, como las cuentan los estadounidenses o como han querido que pasen a la historia. Pero esto es lo de siempre, ¿no? El bando ganador parece que cuenta las historias de una manera. En este caso también la lejanía. Estamos hablando de civilizaciones completamente alejadas. Japón durante muchos años una nación muy encerrada en sí, muy autosuficiente y autodependiente, incluso a día de hoy tiene sus propios mercados prácticamente para todo, pero si uno tiene la oportunidad de visitar Tokio, desde luego que no deje escapar el Museo Jushukan, porque bueno, si, sobre todo si es aficionado a la Segunda Guerra Mundial, yo os puedo decir que a pesar de que pasé muy por encima por otro tipo de contiendas bélicas, están las guerras de los samuráis, en fin, muchísimas. A pesar de que me centré única y exclusivamente en lo que hay referente a la Segunda Guerra Mundial, estuve más de tres horas en el Museo Jushukan, así que os puedo asegurar que es una visita obligada. También otra visita obligada, si os gusta la Segunda Guerra Mundial, estáis cerca de Tokio, es el aeródromo de Tokorozawa. En la prefectura de Saitama, que es la prefectura que está a continuación, está a 40-45 minutos en tren de Tokio, también muy recomendable. Así que, bueno, pues finalizo el podcast con estas recomendaciones de museos, tanto Jushukan, el Museo de la Guerra en Tokio, como el Museo de la Aviación de Tokorozawa. Y bien, esta era la historia que os quería contar hoy sobre la redención, bueno, la historia en general de Nobuo Fujita, y cómo un personaje que parecía tan agresivo y que tanto odio desparramaba hacia los Estados Unidos, al final acabó pues perdonado, lógicamente, tras esta invitación que la misma ciudad de Brookings hizo hacia su persona, y al final tan agradecido que, insisto, sus propias cenizas reposan en el lugar donde arrojó estas bombas incendiarias. El suboficial mayor Nobuo Fujita. Espero que os haya gustado el podcast de hoy y me despido hasta una próxima ocasión aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.